Bueno, muy buenos días a todos los empresarios que ya se están uniendo a nuestro primer entrenamiento exportador de la ANDI con expertos. Vamos a dar todavía unos minutos para dar inicio. En este momento ya tenemos 158 personas conectadas, pero vamos a dar unos minuticos para poder ya luego dar inicio. Muchas gracias a todos por reservar esta fecha y este momento. En unos cuantos minutos damos inicio. Bueno, muy buenos días a todos los empresarios y a las empresarias de la región, de Colombia, de países cercanos que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Ana Milena Cortázar o Ana Cortázar. Soy la directora de Asuntos Internacionales de la ANDI y desde la ANDI, como ustedes vienen sabiendo, estamos con una estrategia para entrenar a los equipos y a los empresarios en temas internacionales, en temas prácticos. Y qué mejor que empezar en el 2022 con una temática de mucha importancia, que es el comercio electrónico o el e-commerce. A este momento ya tenemos 207 empresarios y empresarias conectadas, así que bienvenidos. Y hoy tenemos una sesión de lujo en donde hemos invitado a expertos que nos van a llevar por el camino de cómo entender las tendencias, el marketing con respecto al e-commerce o al comercio electrónico y cómo aprovecharlo. Yo voy a estarlos acompañando en la moderación del espacio de hoy, pero yo quisiera antes de empezar darle la palabra a uno de nuestros aliados más importantes para poder hacer esto posible, y es a Brian Cepeda, quien trabaja en la ANDI del futuro y la Cámara de Emprendimiento y Aceleración de la ANDI, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Con Brian pudimos realmente como planear estas tres sesiones que vamos a tener en los próximos días. Luego de esta sesión les compartiremos la información para que no se pierdan las otras sesiones que vienen. Así que, Brian, me gustaría darte la palabra para que te presentes y luego ya poder darle la palabra a nuestros expertos de hoy. Gracias, Ana. Muy buenos días a todos. Gracias a todas las empresas, las personas que se han conectado a esta primera sesión de entrenamiento exportador con expertos. Contamos con una serie de panelistas expertos que hacen parte de la Cámara de Emprendimiento y Aceleración de la ANDI, que representan el ecosistema de emprendimiento del país y que amablemente vienen a compartir cada uno de sus conocimientos y experiencias. Para la construcción precisamente de ese ecosistema y poder aprovechar todas las herramientas que a nivel de e-commerce pues se presentan. Es un espacio muy provechoso para ustedes y bueno, esperemos que puedan aprender mucho de cada una de estas sesiones. Así que Ana, muchas gracias por también la invitación a toda la comunidad ADE. Bueno, muchísimas gracias a ti, Brian, por hacer esto posible y vamos a empezar esta sesión de marketing y tendencias para entender el e-commerce con una presentación de Natalia Londoño. Natalia es la CEO de Hilo, Conectando Ideas, y Natalia es comunicadora social y periodista de la UPB. Tiene un máster en marketing digital de la Universidad de Barcelona y tiene más de 8 años de experiencia en temas relacionados con estrategias y contenidos digitales. Natalia nos va a contar un poco cómo las redes sociales contribuyen al desarrollo exitoso de un e-commerce. Y Natalia, muchas gracias por acompañarnos. Te damos la palabra para que desde ya podamos empezar a entrenarnos en esta temática.
Hola, buenos días a todos. Bueno, mil gracias por esta invitación. Qué rico estar acá nuevamente. Voy entonces a compartirles pantalla. Me cuentan, por favor, si la ven. Ahí ya la vemos. Listo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema pues muy importante, que es de qué manera las redes sociales contribuyen al desarrollo de un e-commerce, ¿cierto? Entonces, antes de empezar, me gustaría que revisáramos estas cifras del último informe que saca Hootsuite y We Are Social sobre los datos más relevantes del uso de internet, de pantallas, de móviles, y puntualmente me gustaría que se enfocaran en este último circulito, el amarillo, que son usuarios activos en redes sociales. Entonces, del total de la población mundial, podemos ver el total de usuarios activos en redes sociales. Y obviamente quise traer acá el panorama colombiano, donde 51.3 millones, que es la población total, el 41.8 utiliza redes sociales. Entonces yo creo que esta cifra es una abrebocas importante y me da pie para que empecemos esta presentación pues con datos reales y concretos sobre el crecimiento que están teniendo las redes sociales, sobre todo pues no solo en Colombia, sino también en el mundo, ¿cierto? Entonces me gustaría que empezáramos con esta pregunta y es, ¿quieres vender por internet? Estoy segura que todos los que están acá o lo hacen o quieren potencializarlo. Entonces en este momento con estas cifras que nos sirven de apoyo, pues entendemos que las redes sociales ya prácticamente no son una opción, sino una obligación, un compromiso con la marca y con los usuarios. Y acá quiero detenerme un momento hablar de la importancia de las redes sociales y lo que se han convertido para una marca. Digamos que las redes sociales se vuelven la voz de una marca, las redes sociales se vuelven en este momento la cara de una marca para tener una interacción constante con sus seguidores. Entonces, digamos que la invitación es acá a quitarnos un poquito las gafas comerciales y obviamente yo sé que el objetivo de todos acá es vender, vender y vender y obviamente tener sus productos o sus servicios súper posicionados y que se vendan de manera exitosa en internet a través del e-commerce que cada uno tiene, pero vámonos al lado de cómo interactúo yo con esos clientes, con ese público potencial y digamos que acá las redes sociales son una plataforma fundamental para hacerlo. Entonces acá vamos a hablar sobre unas razones, digamos que acá quise hacerles a ustedes un pequeño resumen según mi percepción de cómo las redes sociales pueden ayudarnos a potencializar el e-commerce que tiene cada una de las marcas. Entonces, ¿para qué tener redes sociales? Vamos a hablar del primer punto y es posicionamiento de marca. Entonces, tenemos un e-commerce ya trabajando perfectamente con todos los temas logísticos estructurados, con una pasarela de pagos perfecta, mejor dicho, ya el e-commerce caminando. Entonces la pregunta es, incluso es una pregunta que a nosotros muchos clientes nos hacen en hilo, muchos clientes nos dicen, no, yo quiero tener mi página web perfecta, obviamente eso es lo que me va a generar ventas y van dejando como las redes sociales a un lado. Entonces acá es donde nosotros entramos a hacerles entender esa importancia porque es una estrategia absolutamente en conjunto y que todos esos esfuerzos pues se van a ver, van a dar sus frutos cuando entendemos la relevancia pues que tienen las redes sociales. Entonces, primero, posicionamiento de marca. Digamos que construir imagen de marca en este momento, no en este momento, construir la imagen de una marca es un trabajo que pues requiere tiempo, esfuerzo, inversión, ¿cierto? Y digamos que antiguamente pues las marcas se valían de la publicidad tradicional para darse a conocer, pero eran unos, digamos que los montos de inversión eran altísimos y no todas las marcas tenían acceso. Llegan las redes sociales como un boom para darle a las marcas una posibilidad de darse a conocer pues de manera gratuita. Abrir las redes sociales no tiene ningún costo, obviamente la pauta es una inversión pues que va de la mano con esto, pero entonces las redes sociales llegan como un boom a complementar esa estrategia digital. Entonces, digamos, acá yo me voy muy del lado del tema digital, pues porque es el tema de las redes sociales es algo que siempre se va a poder medir, que siempre vas a poder tener control de lo que se habla de tu marca y que nos empieza entonces a ayudar en esa construcción de la imagen de marca, pues que todos sabemos acá, la mayoría me imagino que somos emprendedores, pues sabemos que posicionar una marca no es un trabajo fácil, entonces las redes sociales entran a jugar un papel muy importante acá, ¿cierto?
Segundo, la presencia. Es fundamental entonces tener presencia, tener constancia. Digamos que las redes sociales ya se vuelven como esa obligación, por decirlo así. Cuando los usuarios entran a buscar una marca, la mayoría de usuarios pueden hacerlo para encontrarte a través de tu página web, pero también a través de tus redes sociales. Entonces la presencia es importante y también se vuelven una vitrina para tu marca. Claramente las redes sociales nos generan exposición full a todo lo que nosotros queramos compartir, a nuestros productos y a nuestros servicios. Entonces, primero, como un apoyo muy, muy grande, adicional a todas las otras estrategias de marketing, pues, que se hagan para el posicionamiento de la marca. Segundo punto, y yo creo que este, pues, para mí es el más importante, o es como con el que más resueno, y es la generación de comunidad. Yo sé que este término de crea comunidad, de pronto, se ha hablado mucho de él, pero yo siento que hay algunas marcas que todavía no lo tienen muy claro, y es que realmente, si tus seguidores o tus usuarios ya conocen qué vendes, ya tienen súper claro tus productos o tus servicios, pues qué otras razones les vamos a dar a ellos para que se mantengan conectados con nuestra marca. Entonces, un e-commerce, una página web, es una plataforma excelente a nivel comercial para vender, pero yo de qué manera me empiezo a relacionar con mis usuarios a través de las redes sociales, a través de generar una comunidad donde primero tengo seguidores, que son esas personas que obviamente están interesados en lo que yo ofrezco, donde empiezo a trabajar para tener clientes, ¿cierto? Donde de alguna u otra manera empiezo a ofrecer mi producto, mi servicio a través del contenido que genero día a día. Y donde, por último, qué bueno sería empezar a tener embajadores de esa marca. Y no, acá en embajadores no estoy hablando de influenciadores, sino personas que de manera orgánica y de manera natural pues se convierten en esos legitimadores de marca porque están totalmente conectados con el producto que ofrezco, con el servicio. Digamos, les gusta tanto esa experiencia que están recibiendo de mi marca que se vuelven esos embajadores y empieza como a generar ese voz a voz. Entonces, si nos vamos a las marcas en redes sociales, no es sino que uno se meta a leer los comentarios o de un producto o de un servicio y son esos mismos seguidores quienes se van volviendo pues lastimosamente a veces los detractores de la marca o también pues estos embajadores cuando realmente tenemos una estrategia pensada para ellos, ¿cierto? Cuando realmente la estrategia se basa en generar una comunidad. Entonces acá es muy importante como que recuerden eso, yo qué contenido estoy generando para darle razones a mis seguidores que estén conectados, más que venderles mi producto, mi servicio. Mi producto, mi servicio ya posiblemente lo conocen, ya me han comprado, les gustó, pero entonces yo cómo los voy a mantener conectados con mi contenido, con lo que mi marca les está contando, cómo se vuelve esto una experiencia para ellos en el día a día, ¿cierto? Bueno, tercer punto, comunicación bidireccional. Digamos que acá hay algo muy importante y es que las redes sociales, pues todos saben que se han vuelto la voz de las personas que están de las pantallas, bueno, donde no siempre se da pues como un correcto uso de esta herramienta, pero realmente es acá donde las marcas pueden dar, los usuarios pueden dar a conocer su opinión sobre las marcas, qué están pensando, qué están sintiendo. Digamos que las marcas de alguna u otra manera antiguamente monopolizaban, por decirlo así, ese tema como de la comunicación. Entonces, si a un usuario no le había tenido problemas con nuestro producto o con nuestro servicio, pues posiblemente iba y se quejaba y su, pues digamos que esa queja, ese reclamo no era tenido en cuenta. En este momento un usuario habla en redes sociales y si eso se vuelve viral es un tema muy importante para la reputación de una marca. Entonces yo creo que acá las marcas han empezado como a usar esta herramienta a su favor para empezar a entender los usuarios qué piensan de la marca. Nosotros podemos tener una estrategia demasiado sólida a nivel interno de mercadeo, podemos tener unos estudios de mercado gigantes, podemos creer que entendemos a nuestro consumidor, pero si realmente lanzamos un producto, un servicio al mercado, las redes sociales se vuelven ese canal donde nos dice a la gente si le está gustando o no le está gustando, qué está pensando, qué nos hace falta, qué podemos mejorar. O por el contrario, pues les encantó, vamos por buen camino. Entonces yo creo que este punto es súper importante porque entendemos todas esas emociones que está evocando la marca
Y sobre todo hablamos de un punto muy importante que es la reputación online. Digamos que acá las redes sociales nos dan herramientas muy importantes para medir de qué manera, a través de esa interacción que está teniendo el público con nuestra marca, de qué manera nuestro producto o nuestro servicio está siendo percibido. Entonces acá es muy importante porque podemos tomar acción partiendo de la información como insumo. Es decir, un solo comentario, una sola crítica, una sola queja es importante para la marca porque es algo que se está haciendo público en redes sociales, porque es algo que el usuario está sentando como precedente para decir yo tengo opinión, yo acá tengo voz y voto y la marca pues me tiene que escuchar, ¿cierto? Entonces digamos que acá es importante esta parte para ver qué se está hablando de mi marca y yo cómo puedo empezar a tener estrategias para tornar esto a mi favor, ¿cierto? Para que obviamente esa experiencia que está teniendo cada cliente sea algo muy positivo. Bueno. Seguimos con esto, servicio al cliente. Bueno, este punto también es muy importante porque digamos que en el e-commerce, en la página web, tenemos un chat o puede que nos dirija un WhatsApp, ¿cierto? Pero muchas veces, obviamente por facilidad de la marca, es un chat automatizado o esperamos a que nos contesten, ¿cierto? Pero digamos que acá la diferencia que hace la red social versus ese chat o esa comunicación que tenemos a través de la página web es que puede tornarse en una comunicación un poco más directa y puede acercarnos más a los seguidores. Es fundamental y súper importante que la persona o el equipo que esté encargado de las redes sociales de su marca responda absolutamente todos los comentarios, no solo los negativos o las personas que se están quejando, sino también esos comentarios positivos, ¿cierto? Acá es súper importante porque, como les decía en el punto anterior, se le da voz y voto a ese usuario, a ese consumidor, pues que cada vez está haciendo valer más sus derechos. Entonces, esta es una manera muy importante para acercarnos a los clientes, a los seguidores, para conectarnos con ellos, para hacerlo de una manera más personalizada. No hay nada mejor que a ti te hablen por tu nombre. Si yo llegué furiosa a quejarme de un producto, pues que primero sea alguien amable que esté detrás de esa pantalla, entendiendo lo que me pasó, tratándome de dar una solución y que eso se vaya volviendo una conversación donde realmente yo digo, hay una persona detrás de la marca, hay alguien interesado por mí, hay alguien interesado por lo que me está pasando y sobre todo, hay alguien interesado por mejorar mi experiencia como cliente, que finalmente eso es lo más importante, qué experiencia se va a llevar el cliente de tu marca. Y entonces acá las redes sociales juegan un papel fundamental porque nos ayudan a estar en esa comunicación constante. Digamos que eso es una ventaja de las redes sobre el e-commerce. Acá podemos estar en constante comunicación con los usuarios, pues porque estamos generando un contenido día a día y la marca está hablando día a día. Tú entras a un e-commerce y tú sabes qué es la marca y tú encuentras sus productos y sus servicios, pero tú entras, haces tu compra y finalmente te llevas una experiencia, sí, con el tema del envío, con el empaque, con el producto, en cómo te llega, ¿cierto? Mientras que las redes sociales son como ese contacto constante y día a día con la marca, ¿cierto? Bueno, pasamos al otro punto y es la humanización de la marca. Sí, voy muy rápido, me dicen. Acá es, este punto también me parece fundamental porque sí, la página web, el e-commerce es una plataforma para exhibir nuestros productos, nuestros servicios y por supuesto para venderlos, pero entonces, ¿en dónde vamos a dejar como ese lado humano de la marca? ¿Cierto? Que más que empezar a mostrar el equipo de trabajo o más que empezar a mostrar personas detrás de la marca, que eso es una estrategia muy válida, pero no es una camisa de fuerza ni una obligación. Digamos que acá este tema de la humanización de la marca yo lo enfoco más por esa conexión con el usuario. Entonces, ¿yo cómo voy a empezar a ser parte del día a día de los usuarios? Si yo tengo, por ejemplo, un e-commerce de ropa, de zapatos, pues sí, yo a través del e-commerce ofrezco un producto espectacular probablemente con una modelo divina, con la camisa, el vestido, los zapatos,
pero yo me puedo ir a las redes sociales a empezar a acompañar al usuario en todas las ocasiones de uso de mi producto. Entonces, ¿yo cómo me conecto con él? A través de eso. Entonces, yo le muestro cómo se va a poner ese vestido, o yo hablo del estilo de vida, o yo hablo que es que las personas que usan mi marca les gusta hacer esto y esto y esto. Entonces, yo empiezo a generar como una especie de mix de contenidos que sí, tienen al producto como protagonista, pero que nos van dando un montón de lineamientos donde yo como usuario, como seguidor y como cliente me puedo sentir conectada. Probablemente si yo veo una foto de unas botas, pues sí me antoje, pero si yo veo en redes un video o una foto, un reel, bueno, cualquier tipo de contenido con esas botas, con un vestido parecido al que yo tengo, yo digo ya, es que ya tengo en mi mente cómo me lo voy a poner, en qué momento me lo voy a poner. Entonces, un poquito lo que les hablaba, ocasiones de uso de tu producto o de tu servicio, o si tú tienes, no sé, una marca de maquillaje, entonces sí, vamos a hablar, a empezar a generar contenido, a conectarme con mis usuarios, a empezar a hablar de todos los beneficios que tiene mi producto y cómo lo vas a usar, ¿cierto? Entonces, ahí nos pegamos mucho de todo lo que va haciendo tendencia, de lo que le gusta a la gente, si son tutoriales, si son videos, mejor dicho, como de todo lo que se va volviendo viral en redes sociales, y nos pegamos nosotros como marca de ese tipo de contenido, vuelvo y digo, para conectarnos con el usuario, para enseñarle a usar nuestro producto, para contarle cuáles son esos beneficios, para contarle de pronto como marca cómo estamos aportándole al país, al desarrollo, al medio ambiente, no sé, al enfoque que cada uno tenga. Pero digamos que acá las redes se vuelven ese canal para que tú cuentes absolutamente todo lo de tu marca que no puedes contar en un e-commerce porque claramente estás centrado en un tema comercial y en un tema de venta, ¿cierto? Entonces este punto es muy, muy importante. Venta a través de redes sociales. Entonces, digamos que el tema de la tienda en redes sociales va cogiendo, sobre todo en Instagram, en Facebook, va cogiendo como más fuerza con el paso del tiempo. Para nosotros como usuarios se vuelve mucho más fácil estar en un momento de ocio navegando en redes sociales y de pronto encontrarnos con un producto que nos llama la atención o con un servicio que nos llama la atención y simplemente hacerle clic a la pantalla y que esto nos dirija inmediatamente a la tienda. Se vuelve una plataforma que muchas veces es más amigable y más sencilla para que se dé pues la venta final. Entonces, asegurarnos de tener súper bien estructurada en redes sociales esa tienda y recordar que muchas veces la gente está en su tiempo libre, se enamoró de tu producto, pero lo hizo a través de redes sociales. Entonces, qué bueno es que a través de esta misma plataforma yo pueda ir directo a comprar sin tener que, ay, me antojé de este producto de esta marca, pero entonces acá no está la tienda, entonces yo me salgo, me meto a Google, busco la página, ¿cierto? Entonces digamos que acá es facilitarle cada vez más a los usuarios esa compra, ¿cierto? La compra no se facilita solamente a través de los métodos de pago, de las opciones de envío, de todo lo que uno a nivel, pues como de e-commerce puede proporcionar, sino también desde el antes de, entonces yo dónde me estoy antojando y qué facilidades tengo para comprarlo inmediatamente, pues por ejemplo desde Instagram si estoy navegando y me enamoré del producto o del servicio, ¿cierto? Bueno, captación constante de nuevo tráfico y público potencial, definitivamente aquí las redes sociales sí son absolutamente importantes en este sentido. Digamos que por mucho que tengamos el e-commerce posicionado, por mucha pauta en Google que hagamos, yo soy súper fan también de este tema de las redes sociales y como les dije ahorita, una estrategia en conjunto está súper bien que tengamos una página posicionada, que hagamos pauta, que hagamos remarketing, mejor dicho, que ese e-commerce esté absolutamente posicionado, pero sí o sí debería estar eso soportado también por la estrategia en redes sociales. Entonces, acá, ¿qué es importante? Hay muchísimas opciones y muchísimas cosas que podemos hacer en redes sociales como para que nos ayude a potencializar la estrategia, pero acá quise como resaltarles tres que considero que son importantes. Entonces, la primera es la pauta. Ustedes, pues, me imagino que están familiarizados con el tema, saben pues que las redes funcionan a través de algoritmos. En este momento no, el algoritmo lleva mucho tiempo tirándonos duro a todas las marcas y haciendo que nuestro contenido cada vez sea menos visible porque pues claramente
la pauta, pues es el negocio de ellos, ¿cierto? Entonces es esto lo que nos hace a nosotros como marcas es plantearnos, bueno, si tengo una estrategia excelente de contenido, de generación de contenido, de acercarme a mis usuarios, pues también de qué manera voy a ayudarle a esa estrategia a través de la pauta. Entonces, puntualmente para el tipo de pauta que puede también soportarnos esa estrategia que tenemos con el e-commerce, es el tráfico al sitio web. Es una pauta que si se sabe hacer y se sabe segmentar tiene muy buenos resultados, es una pauta que se puede medir muy bien, digamos que ustedes con sus equipos de marketing o con la persona encargada pueden pedirle estos resultados de listo con esta pauta en redes sociales, cuánto vendimos en el e-commerce, cuánta gente llegó, cuánta gente nos está viendo, cuál es el retorno de la inversión que estamos haciendo. Digamos que esto es un valor agregado muy grande y es todo el tema de la métrica y de la data que nos puede dar las redes sociales a través de la pauta. Entonces yo creo que esta es una opción que la verdad se convierte ya prácticamente en una obligación, sobre todo si tenemos e-commerce. Es importante como contar con un presupuesto de inversión en pauta en la medida de lo posible, que nos impulse también esas redes sociales y que nos empiece a generar más tráfico al sitio web. Yo les decía ahora, estamos atacando a un público con una pauta en Google que nos está ayudando a posicionar la página, entonces empecemos como a atacar ese público en redes sociales también a través de la pauta de tráfico al sitio web, que como les dije, es una pauta demasiado buena para potencializar el e-commerce. Alianzas, bueno, digamos que acá es importante todo este tema, pues porque el tema colaborativo, qué marca tiene afinidad con mi marca, yo con quién me puedo relacionar, por decirlo así, yo con qué otra marca puedo trabajar y digamos cómo se puede volver eso como un impulso y una plataforma como que nos apalanque a todos, por decirlo así. Entonces, trabajos colaborativos con otras marcas, con marcas que sean afines a la nuestra, con marcas que sean complementarias a la nuestra, también es una estrategia muy válida y que puede ayudarnos a seguir posicionando pues no solo la marca, sino también a darle muchísima más visibilidad a los productos y servicios pues que ya estamos ofreciendo en el e-commerce, ¿cierto? Y este punto, yo creo que este es un punto como de amores y de odios, y es el tema de los influenciadores. Yo creo que más que decirle sí o no a esta estrategia, es saberlo hacer, es saber realmente qué tipo de influenciador se conecta con mi marca, qué tipo de influenciador es afín, y sobre todo si tiene un público que pues obviamente pueda ser cliente potencial de mis productos y de mis servicios. Entonces yo creo que es tener una estrategia muy organizada, escoger la persona que es para nuestra marca. Aquí más que el número de seguidores es alguien que yo sepa que va a consumir mi producto porque le gusta y porque se siente identificado y porque también sé que los seguidores lo van a ver real, que digamos yo creo que esa es una línea muy delgada en todo este tema pues como del influencer marketing. Entonces yo creo que es muy importante como estar muy enfocados en orientar la estrategia y valernos de todas las herramientas que nos brindan las redes sociales, entendiendo que el influenciador en el contenido que genere puede inmediatamente direccionar a la compra en el e-commerce. Entonces, obviamente que esto no se vuelva algo paisaje con mi producto, mi servicio, sino que tenga un call to action muy puntual en donde sé que el contenido que esta persona está generando va a generar también a su vez tráfico a mi sitio web y obviamente que eso lo puedan medir para ustedes saber si la inversión que tuvieron con esta persona pues tuvo un buen retorno, si es una estrategia que pueden seguir haciendo, si pueden seguir pensando como en campañas de este tipo, ¿cierto? Bueno, tenemos muy poquito tiempo hoy, entonces ya acá para terminar los invito como a pensar en sus marcas y en las redes sociales y en el contenido que están generando. Entonces, ¿cuáles son los motivadores principales? Hay muchos, pero estos son algunos para yo como usuario seguir una marca en redes sociales. Entonces, no es que los tengan que tener todos, pero si piensen de pronto entonces la marca y el contenido que ustedes están generando con sus marcas a través de redes sociales, entonces está informando a los usuarios, los está educando. Acá es algo muy importante que lo hablábamos ahorita, es qué contenido de valor estoy generando yo. Realmente estoy solo
volviéndome una vitrina de producto, de foto, producto, 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 donde quiero meterle el producto hasta por los ojos a mis usuarios, o realmente yo estoy generando contenido de valor para que ellos realmente estén enganchados a mi marca y estén ahí siempre en mis redes sociales. Me está entreteniendo, ¿cierto? O sea, es una marca que mueve mis emociones, o que me hace reír, o que me entretiene. No es que todas las marcas tengan que ser así, por eso vuelvo y les digo, acá hay muchas opciones, y digamos que uno no las tiene como, uno como marca no las tiene que cumplir todas, pero al menos sí entender, bueno, escucho a mis usuarios, estoy teniendo en cuenta lo que ellos están pensando de mí, lo que están hablando de mi producto, de mi servicio, estoy antojando a mis usuarios, y acá vuelvo y les digo, el tema de estilo de vida es súper importante. Puede que haya una foto muy bonita en tu página web, pero tú qué contenido vas a generar alrededor de ese producto y cómo le vas a mostrar a la gente que puede usar ese producto y cómo esas personas se van a sentir identificadas con tu marca. Vuelvo y digo, para que el tema de la marca se vuelva una experiencia. Y por último, la marca me brinda algún beneficio. Acá no tiene que ser un beneficio económico, acá puede ser cualquier tipo de beneficio. O sea, yo qué estoy recibiendo de la marca, yo qué experiencia estoy teniendo de esta marca, y realmente qué se está quedando aquí para yo tener a esta marca pues en mi top of mind y en mi top of heart, que digamos que también es fundamental en este momento. Bueno, no sé si Brian hay algún espacio para preguntas o ya seguimos pues como con el cronograma normal. Muchas gracias a todos. Aquí está mi información por si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que conversemos. Y nuevamente a ustedes, muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Natalia, y a Brian por invitar a Natalia, una excelente ponente. Sí, tenemos, Natalia, un par de preguntas. Me gustaría darle la palabra a Silvia de nuestro equipo para que te las hiciera. Listo. Hola Natalia, muy buenos días para todos y muchas gracias por tu presentación. Sé que muchos quedaron antojados de desarrollar ahora justamente como toda una estrategia enfocada en los temas de redes sociales y de marketing. Entonces la primera pregunta que tenemos es ¿por qué tú crees que empresas como Amazon o AliExpress no hacen tanto contenido en redes sociales? Mira, yo creo que cuando estas marcas empezaron, las grandes marcas de hecho empezaron, digamos que las redes no estaban como en su, no estaban pues como en el, no estaban teniendo el crecimiento que tienen en este momento, ¿cierto? Y hay marcas per se que están absolutamente posicionadas en el mercado y que realmente digamos que el foco de ellos en este momento es un tema absolutamente comercial, y digamos que acá el contacto con el usuario y la interacción con el usuario probablemente no es un punto importante de su estrategia. Las marcas hoy, digamos que estas son marcas que ruedan solas y caminan solas, por decirlo así. Entonces yo creo que acá, digamos que empezar a interactuar con el usuario, escuchar al usuario, tener esa presencia, vuelvo y digo, no es el foco de su estrategia. Yo los invito más bien a pensar como en unas marcas un poco más que estén en crecimiento, unas marcas que realmente quieran empezar a interactuar con ese público, con esos usuarios, y una marca que digamos que sigan en construcción. Yo creo que pues incluso una marca estará constantemente en construcción, en crecimiento. Entonces yo creo que pues las redes sociales empiezan a ser muy importante, pero si de pronto tú ya como marca llevas muchísimos años, no sé, pensemos por ejemplo en el éxito lleva también muchos años, pero el éxito dijo, acá hay un público que yo quiero escuchar, que quiero entender, y en todas sus categorías, no solo en retail, sino también en inmobiliaria, empezó a tener presencia en redes. Entonces yo creo que va un poquito más enfocado en, pues, a qué le quiere apuntar esa estrategia, que claramente pues no la conozco a nivel interno, pero sí es a qué le quiere apuntar esa estrategia pues como marca. Perfecto. Y la segunda pregunta que tenemos es en cuanto al tema de las métricas. ¿Cuáles son tus consejos respecto a lo que se debe medir y a lo que no? Bueno, pregunta al millón porque hay demasiadas. Hay métricas orgánicas, métricas de pauta, pero voy a dar pues como un concepto general. Los seguidores eran súper importantes, los likes eran súper importantes, entonces yo creo que eran para mí a nivel orgánico. En este momento yo empezaría a medir el alcance, a cuánta gente estás llegando.
y la interacción. ¿Cuánta gente está interactuando con tu contenido? Esto a nivel orgánico. Digamos que, vuelvo y digo, los seguidores y los likes, sí, son métricas que bueno, qué bueno tener muchos seguidores, qué bueno tener una comunidad grande, pero realmente cuánta gente está viendo tu contenido. Entonces, para mí, el alcance es muy importante y la interacción también, porque es realmente si mi contenido está llegando y si la gente sí está interactuando con mi contenido, pues qué significa que el contenido está siendo relevante. Y ya en pauta, la verdad, sí es depende del tipo de pauta. Entonces, acá en el tráfico, entonces son todos los clics al sitio web, o si es por WhatsApp, todas esas conversaciones iniciadas. Digamos que acá ya sí se nos abre un panorama pues muy grande, como ya más de acuerdo al objetivo del tipo de pauta que hagamos. Pero a mí la interacción me parece muy importante y el alcance para que estén como pendientes de esa métrica, de esas métricas, sobre todo pues a nivel orgánico. Muchísimas gracias. Y ya la última pregunta que tenemos es, ¿qué tan factible es pautar a través de LinkedIn? Absolutamente factible. Hay que revisar el tipo de marca que tienes. LinkedIn es una red social súper funcional y muy exitosa para un tema B2B. Si tu marca son, no sé, unos zapatos, pues me atrevería yo a decir que LinkedIn no es la red social, es más entender cuál es el tipo de público, y LinkedIn nos da una ventaja grande, pues que podemos tener una segmentación de acuerdo como al cargo que queremos llegar de esa persona, de esa segmentación del público. Entonces yo le quiero llegar con mi contenido a directores de mercadeo o a analistas de mercadeo, ¿cierto? Digamos que es una red social más corporativa, a mí me encanta, pero hay que saber enfocar el contenido y hay que entender que no todas las redes sociales son para todas las marcas. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación y por estas respuestas que nos das. Vemos que ya los otros asistentes están también dejándonos todas sus preguntas en el chat y en el botón de preguntas y respuestas. Entonces, a estas en puntual, seguramente nuestros expertos y expositores de hoy les estarán apoyando, brindándole las respuestas por escrito. Y ya me gustaría darle la palabra a Ana Milena para que nuevamente retomemos con la agenda. Muchísimas gracias, Natalia, por tu participación en este panel, y creo que es una buena apertura para dar inicio a un panel en donde tenemos cuatro empresarios en donde nos van a hablar sobre un tema muy, digamos que nos van a responder preguntas muy específicas. En este panel nos va a acompañar Manuela Villegas, CEO de la agencia Sí Señor, René Palacios, el director de Estrategia e Innovación de E-Agencia, Paulo Ledesma, director general de Velové Branding Studio, y Enrique Cabrera, E-Agencia, director de la línea Omnicommerce. Me gustaría presentarles a cada uno. Primero, a las chicas, quiero presentar a Manuela. Manuela es la CEO de Sí Señor, Growth Hacker e Inbound Marketer, con amplia experiencia en creación de comunidades, posicionamientos digitales de marca, desarrollos y estrategias para productos o servicios con ventas 100% digitales asistidas, planificación y desarrollo de lineales de venta enfocados a resultados empresariales sobre embudos basados en analítica. Gestión de la innovación, Community Manager, CSEO, SEM, pauta digital y emprendimiento. Manuela, muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Luego quisiera presentar y hablarles un poquito sobre el perfil de René Palacios. René cuenta con más de 15 años apoyando a las compañías en la implementación de nuevas tecnologías desde la responsabilidad en lo nuevo, desarrollando negocios rentables basados en las personas. René ha trabajado para compañías como Accenture Colombia, donde se ha desempeñado como manager de technology, apoyando áreas de marketing interactive. Ahora me gustaría leer algo sobre Pablo. Pablo es diseñador gráfico de la Universidad del Valle y es radicado en Cali, Colombia. Es especialista en gestión estratégica de marcas y sistemas de identidad de la Universidad de Buenos Aires. Es director general y creativo de Velové Branding Studio y docente de la Universidad del Valle y de la Javeriana de Cali.
Ahora quisiera contarles también un poco sobre Enrique. Enrique es el CEO de, denme un segundo que aquí se me cerró justo la página donde tenía el perfil de Enrique. Denme un segundito, por favor, que quiero presentarlos a todos porque esto es un espacio para darles una importante visibilidad. No sé, Silvi, si de pronto tú tienes ahí. Bueno, Enrique, vamos a encontrar tu perfil que se me acaba de cerrar la página para luego ya en tu intervención presentarte como se debe ser. Y la primera pregunta que quisiera lanzar a este panel es, ¿cuáles son los principales tips que ustedes pueden llegar a darles a las empresas que están ahora presentes para vender y fidelizar clientes? La idea de hoy es tener un panel con unas recomendaciones muy específicas, así que me gustaría, en orden de presentación, darle la palabra a Manuela para que nos cuente un poco sobre estos tips. Pues lo primero es entender que yo, a diferencia de lo que acaban de ver, uno no puede ser esclavo del contenido porque pues al fin y al cabo su core business es vender. Y a veces por estar tratando de agradarle a todo el mundo por redes sociales y hacer contenido divino y matándose y quemando billete a punta de contenido, pues el core value de del e-commerce pues no se logra. Muchas marcas en este momento están saliendo de redes sociales principalmente por la pregunta que hacía uno de los usuarios. ¿Por qué grandes compañías no están ejecutando estrategias de contenido tan robustas o tan densas? Eso es lo que pasa, es que los equipos de contenido son equipos de contenidos externos que no tienen el entendimiento lógico del valor per se del producto y por eso pasan como todo lo que está pasando en este momento. Miles de community managers hablando de miles de cosas que en realidad no tienen el sentimiento per se del producto y pues que al fin y al cabo no lo están haciendo. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Más que todo, reevalúe el contexto de comunicación y si su e-commerce necesita estar matándose creando contenido. Y cuando reevalúe este contexto, determine los parámetros de lifetime value. Cuando una persona, yo cómo atiendo a esa persona para crear un tiempo de vida, un tiempo de comunicación a partir de la automatización de procesos. Y cuando automatizo los procesos, yo determino si la compra se hizo exitosa, si la compra no se hizo exitosa, si puedo atender al cliente, si no puedo atender al cliente, si el cliente entiende el desarrollo del producto y si no lo entiende. Miren, las redes sociales, estamos en un declive de Facebook inhumano. En este momento ha tenido las mayores inversiones, pero los peores alcances del revenue en cuanto a todos los lineales de pauta. Cualquier trafficker se los va a decir. Entonces, determinemos qué queremos ver. ¿Queremos ver el bebé de mi mejor amiga o queremos ver un contenido maltrecho de una marca que no tiene sentimiento? Muchas gracias, Manuela, por tu intervención. Enrique, vamos a empezar contigo y ya ahorita ya tengo tu perfil para presentarte. Enrique es especialista y apasionado por el retail marketing personalizado, ejecutando campañas para tener un mejor balance en la mezcla de canales de comercialización en un mundo FI o FI digital con un foco de atributos de human commerce. Enrique es director de la línea Omnicommerce en e-agencia, speaker en EXMA, mentor táctico de múltiples compañías como Coca-Cola, FEMSA, Alpina, Macro, Hasbro y líder del Comité de Canales Digitales en la Cámara de Proveedores y Canales de Distribución de la ANDI. Enrique, ¿tú qué tips le puedes dar a las empresas que están acá presentes? Ahí le voy a dejar el paso a mi socio, a René, que se enfoca más en esa área y la siguiente pregunta sí la abordo yo desde mi línea de Omnicommerce. Dale, René. Dale, Lisa. Bueno, yo creo que algo importante es que honestamente no hay tips. Casi todas las personas tienden a buscar hacks, tips y ese tipo de cosas para aplicarlas a su compañía, a su producto, a servicio, a su campaña de marketing.
pero no necesariamente lo que funciona en una industria, en otra compañía, inclusive en la misma industria, funciona para ti, ¿sí? Y ahí me gustaría hablarles de dos cosas, táctica y estrategia. En temas tácticos seguramente hay muchas cosas que puedas traer y que puedas implementar desde el punto de vista tecnológico en tu compañía, ¿sí? Recomendación uno, no es montar una página web o un e-commerce. Esto se trata de tener todo un ecosistema digital que funcione para ti, como Manuel lo decía, temas de automatización, esto es más robusto. Y llevar un tema digital, o digitalizarse, o transformarse digitalmente, todo este tipo de cosas que se ven en el mercado, requieren un mindset bien importante e interesante desde el punto de vista de todo lo que compone un ecosistema digital para una compañía. Lo segundo es, hombre, yo considero que el producto es el que apalanca el crecimiento. Mucho de lo que comentaba Manuel hace un rato está sucediendo y es que las agencias se matan y los equipos internos de marketing se matan tratando de llevar campañas y llevar dinero a las campañas y hacer contenido, cuando la realidad es que lo que vende, lo que fideliza, lo que realmente posiciona tu marca es el producto o servicio. Si tú no tienes un producto, un servicio que haga fit en el mercado, pues lo que normalmente pasa es, efectivamente uno llega, conoce un poco el producto, hace campañas, redes, todo este tema de canales digitales, pero no tiene un foco real en lo que apalanca el crecimiento de la compañía. A Natalia le hacía una pregunta de que, ¿estas compañías por qué no hacen tanto tema en redes? El producto es el que apalanca el crecimiento. Y ahí es donde hay que focalizarse. Si su producto o servicio realmente funciona, resuelve un problema y hace fit en el mercado, seguramente las estrategias de publicidad y marketing no van a requerir tanta inversión, tanto quema de dinero, como dice Manuela, para que ustedes puedan crecer. ¿Ok? Y esa es mi recomendación. Bueno, muchísimas gracias, René. Paulo, ¿tú qué le puedes comentar a los empresarios sobre los tips para vender y fidelizar clientes? Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Un gusto conocer a Manu, René y Enrique en este proceso pues, de crecimiento y de ayudar a los emprendedores y empresarios a conectarse con sus clientes a través de los medios digitales. Pues yo coincido un poco con lo que dice René. Soy un poco enemigo de los tips. Yo creo que el estudio particularmente está más enfocado, nosotros hemos estado enfocados en el qué poner ahí antes que, digamos, las estrategias puntuales de empezar a conectarse con esos clientes. Entonces, un punto muy importante que yo siempre le cuento a sus clientes es cuál es el rol digital que quiero asumir en esas, digamos, en esas redes en las que voy a interactuar y particularmente, pues, todos tienen esa angustia de qué digo en Facebook, qué digo en Instagram, qué digo en LinkedIn, qué digo en diferentes plataformas que todos conocemos, que es como el tengo que estar ahí, ¿cierto? Pero generalmente en el servicio B2B se nos olvidan que hay plataformas especializadas que no necesariamente son las redes sociales. Es decir, por ejemplo, en el sector creativo está Clutch. En Clutch te empiezan a pedir una cierta presencia digital para interactuar con esos clientes que toman decisiones desde otro lugar. Es decir, que son decisiones más especializadas. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo que creo que ese ecosistema digital también tiene que empezar a entender muy bien a quién le vendo, en qué consiste mi producto y cuál es la solución que estoy prestando y realmente conectar esos canales que sean lo más altamente efectivos. Y cuando digo efectivos, ¿en qué sentido? Generalmente una pyme o una mipyme no tiene los recursos que una gran empresa puede tener para inversión en pauta. Sí, o sea, yo creo que los que hemos estado en ese sector hemos sentido que cuando una pyme llega de repente no conoce primero el tema de pauta, ¿sí? Y segundo, cuando hablamos de presupuestos de pauta son así. Entonces creo yo que también hay que ser muy, digamos, como muy enfáticos en cuáles realmente son esos canales que ayudan a que mi e-commerce, el tema de productos, pues, mi página web, el tema de servicios, permita, digamos, entregar la información más valiosa a los clientes que realmente pueden estar calificados o a los prospectos que pueden empezar a hacer un esfuerzo realmente, digamos, contundente en la manera de comunicar lo que hago. Ese es como mi ejercicio. O sea, primero pensar, ¿quién soy como empresa? ¿Cuál es mi producto o servicio? ¿Qué es lo que se funciona? ¿Quiénes son mis audiencias? ¿Y a través de qué canales efectivamente es que yo puedo generar una relación comercial mucho más efectiva en el corto plazo? Porque yo creo que el punto de todo eso es la caja. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa caja no sufra? Entonces, de alguna forma, creo yo que eso es como el primer tip. Después pensamos en redes. Porque redes es un
también hay que empezar a encontrar cuál es el rol y realmente cuál es la utilidad que yo le encuentro a través de esos canales para realmente traer los clientes que vale la pena atender. Bueno, muchísimas gracias. Enrique, no sé si tengas algo que agregar en esta pregunta o seguimos por la próxima. A la siguiente está bien. Perfecto, bueno, muchas gracias. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo podemos utilizar el internet para potencializar los negocios? Yo creo que ya Natalia nos había dado un abrebocas y desde cada uno de ustedes y desde sus roles, ¿cómo ven que esto pueda llegar a ser posible? Enrique, si quieres, iniciamos. Dale, gracias. Aquí hay dos temas bien importantes que lo hemos enfocado mucho y lo hemos trabajado en varias cámaras sectoriales de la ANDI y yo lo abordaría desde el punto de vista del marketing en dos atributos. Uno, el ser encontrable y el segundo, en la colaboración. Este punto de ser encontrable es bien, bien poderoso porque parte, como lo hemos estado viendo un poco ahí, un poco en el método STORE, que es un método que tenemos en e-agencia y que lo utilizamos en algunas compañías. Cada letra es una arista muy relevante y esa S es de solution, es validar para ese comprador, sobre todo que estamos aquí con foco exportador, cuál es esa propuesta de valor, es decir, qué solución, qué necesidad estamos resolviendo, no solamente en el producto per se, como lo mencionaba René, sino en general la entrega. Es que cuando vendemos por e-commerce, tenemos los dos atributos, el producto, pero el servicio. Entonces, esa forma de articularlo es bien importante y ahora les voy a dar un ejemplo. Y asimismo, también la parte que es la segunda letra de este método de STORE, que es la T de Trade, Trade Marketing y sobre todo digital. Por lo general, pensamos, como hemos mencionado aquí en este entrenamiento, un poco pensando en el buscador, es decir, en Google. Pero también tenemos otros atributos, otros canales, como puede ser un Amazon, un eBay, un AliExpress o cualquiera de estos tipos y también e-retailer a nivel mundial. Y ahí lo importante es cómo somos encontrables ahí. Por ejemplo, eBay, para que en Latinoamérica no es tan popular este marketplace, pero está llegando más o menos a 190 mercados con 180 millones de compradores. Ahora, ¿cómo mi producto, como lo que veíamos un poco, cómo se hace presente cuando yo entro a eBay? El 76% de las personas que entran a Amazon, a Mercado Libre, van directo al buscador, no se ponen a navegar como cuando uno hace en un centro comercial o en una vitrina del famoso Familia Miranda, ¿no? Aquí la gente llega de una vez al buscador, ojalá con alguna palabra clave, y ahí tenemos que ser muy precisos cómo este canal, que puede ser un Amazon, que puede ser un eBay, que puede ser una cadena de supermercados grande en Europa o en Asia o en Australia o en una tienda especializada, ¿cómo aparezco? ¿Por qué aparezco de primero allá? ¿Qué palabra clave? ¿Será que eso me lo da el algoritmo de ese e-commerce? ¿Será que cómo lo manejamos? Entonces, es bien importante entender ese poder de ser encontrable. Pero asimismo también hay algo muy, muy importante que lo hemos mencionado creo que todos un poco y desde la introducción, el tema de la colaboración y en la ANDI lo hemos visto en varias cámaras. Qué difícil a veces colaborar en Latinoamérica, pero qué provecho tiene para el costo, para el impacto, para hacer grandes cosas como mencionábamos ahora otra persona. Es un poco cómo poder articular y les voy a poner un caso que me ha encantado mucho. Hay una empresa que se llama Lock Foods, que es LOK, de cacao. Está agrupando 1.300 productores en el país. Y entonces uno dice, oiga, ¿será que cada productor de cacao que tenga un producto crea un branding especial y lo va a lanzar para venderlo en Europa, en mercados en el Medio Oriente o en Asia? Es complicado porque el branding no es sencillo, que para eso hay expertos acá, el tema de la comercialización, pero si unimos lo mejor de todos, oiga, estos productores son buenos productores. Bueno, ahora, ¿quién es un buen comercializador? ¿A dónde llego? ¿Cómo unifico? Y esta empresa hizo eso. Una marca que no solamente da en el tema de la publicidad más impactante, un branding más impactante, está llegando más o menos 30% de sus ventas son de exportación. Entonces, es importante ver cómo podemos colaborarnos entre todos. Sí, todos quisiéramos ser el fabricante, ser el comercializador y estar llegando a todo el mundo, pero a veces no tenemos esa oportunidad. Y creo que desde la ANDI lo hemos hecho en varias cámaras y a todo nivel. Entonces, ahí creo que esos dos puntos son bien relevantes, poderlo tener presente. Y también les voy a dejar otro caso para que lo puedan revisar más adelante. Se los voy a mandar igual por el chat. Es una empresa argentina que se llama LAC2B, LAC2B.com,
que me dejó impactado el caso de ellos porque exportan desde Argentina al mercado americano con fecha de promesa de entrega en 3 días. 3 días. Y uno dice, wow, ¿cómo así que ni en Colombia a veces entregamos en 3 días? ¿Cómo una empresa argentina exporta snacks, alfajores al mercado americano a la puerta de la casa? Entonces, imagínense ahí el poder de la colaboración. Bueno, muchas gracias, Enrique. Manuela, tú, ¿cómo es esta pregunta? ¿Cómo crees que el Internet pueda potencializar los negocios? Pues más allá de potencializar, lo que pasa es que hay negocios 100% digitales y por eso tenemos, por así decirlo, un alter ego que está en digital. O sea, mi alter ego en este momento, mi meta, les está hablando. Más allá de que digital pueda apoyar negocios, digital es un negocio. Entonces, si nosotros vemos como un entorno de un alter ego en el cual tú estás desarrollando una ejecución de una vida diaria, que hasta procesos filosóficos se están dando sobre la legitimidad del dato, el entendimiento del dato y la verificidad de todo esto, pues nosotros entendemos que estamos creando, se está desarrollando y estamos ejecutando un mundo nuevo. Entonces, no es cómo puede apoyar, sino cómo tú ves todo un modelo de negocio digital que se automatiza, sistematiza problemas básicos de la humanidad que a nivel físico no lo hemos podido desarrollar y a nivel digital tal vez podríamos tener una solución hacia esto. Gracias. Bueno, Paulo, ¿tú cómo lo ves desde Velove? ¿Cómo el Internet podría potencializar los negocios? Pues mira que desde la experiencia nuestra, nosotros hemos estado más hacia el sector B2B. Pablo, se te corta un poco el audio. No sé qué pasa, tienes alguna interferencia. Tal vez los audífonos. ¿Mejoró por ahí? Hola, hola. Ahí está mejor, gracias. Bueno, no, les decía que la experiencia que nosotros hemos tenido está más como enfocada en empresas del sector B2B. Y en el sector B2B, si bien uno quiere automatizar un montón de cosas, hay un puntico que es el contacto humano, ¿sí? El tema de la venta consultiva, el tema de que yo quiero ver quién me está vendiendo. Y hay y esa brecha hay que empezarla como a, digamos, como a entenderla para ver cómo culturalmente también, particularmente en Colombia, empezamos a romper, digamos, o a generar una confianza que permita decir, sí, quiero comprar sin la intermediación de una persona, por decirlo así. Y yo creo que esa brecha se puede empezar a romper pronto y la evidencia es el tema del uso de las tarjetas de crédito. Creo que los que hacían el tema de e-commerce hace unos 5 años o incluso antes de pandemia, tal vez no se animaban mucho porque temían mucho el tema de cómo contenían la información, la seguridad no digital, etcétera, etcétera. Entonces calculo yo que hacia el proceso del B2B empieza a haber también como una, digamos, como una... un cierre de esa brecha o ese temor a que de pronto esa automatización no sea tan, como tan mecánica y que se sienta tan mecánica. Y en ese sentido es donde nosotros, desde la creación de la identidad verbal, es decir, de la forma en que se expresa la marca, uno puede empezar a generar ciertos mecanismos de que de pronto ese lenguaje, ese voz, ese tono, ese tipo de cosas que uno puede identificar rápidamente cuando es un bot, ¿cierto? En chats de WhatsApp o chats incluso digitales, empezar a conectarse mejor con esos clientes que de alguna forma pues, me están averiguando sobre mi servicio a nivel digital. Y respecto a lo que dice Manuela, es totalmente cierto. O sea, hay dos roles. Hay un rol que es físico, es decir, uno no se puede olvidar de las relaciones públicas en el sector B2B particularmente y sobre todo en pequeñas empresas que empiezan a tener ese tipo de clientes. Y hay un rol digital que también me puede generar ese otro alter ego, esa otra forma de interactuar con los clientes. Y yo creo que todo parte también del principio de lo que soy como empresa, de lo que soy como producto y de las audiencias que realmente encuentro en esos canales, ¿sí? A nosotros nos pasa algo muy particular. Generalmente cuando nosotros tratamos de conectarnos con clientes, digamos, de ciertos sectores, esa conexión tiene que ser humana. Es decir, tengo que ir yo a hablar con el gerente de marketing, que tiene, digamos, cierta, ¿cómo decirlo así? Digamos, está en un cierto rango de edad que seguramente la validación o la confianza se da es presencial. Pero cuando nos buscan y nos encuentran es a través de otros canales, me doy cuenta que son los asistentes quienes validan y generan credibilidad a partir de eso que tú decías, Enrique, de la
encontrabilidad, digámoslo así, o sea, de ser encontrable. Entonces te buscan si existís en Instagram, si existís en LinkedIn, si existís en, si tenés la página web, si esa página web tiene la información correcta. Entonces digamos que ahí es donde uno tiene que empezar a jugar en esos dos mundos para no, digamos, desperdiciar oportunidad de poder conectarse efectivamente con las personas. Bueno, muy, muy, muy interesante, Pablo, y definitivamente eso es un reto. Vamos hacia la tercera pregunta y ahí me gustaría hacérsela a René. René, ¿cuáles son esos factores externos claves que respaldan el comercio electrónico? Mira, hoy en día existen en realidad muchísimos factores que hay que comenzar a evaluar. Muchas veces, nuevamente, el tema técnico como que nos focaliza, pero cuando tú tienes un modelo en el que le sacas provecho a la investigación y a lo que está pasando en el entorno, particularmente del comercio electrónico, puedes entender qué insights, qué información es relevante para ti. Solo por ponerte ejemplos, temas como la generación Y y Z, ¿sí? Hoy componen más de 2/3 de la población mundial y tienen un poder de adquisición gigante, ¿sí? Con esta información tú puedes entender si esta puede ser un nicho al que tú puedas atacar. Porque como factor externo te puede afectar, te puede inclusive ayudar a potencializar. Ellos tienen un poder de adquisición muy grande y te puede cambiar la forma en que tú llevas tus productos y servicios al exterior o internamente a través de tu e-commerce digital, ¿sí? ¿Y qué sucede? Ellos están focalizando mucho, por ejemplo, el tema de responsabilidad y sostenibilidad, ¿sí? Post-pandemia y todo lo que ha pasado. Muchos de los factores externos están enfocados a entender cómo, desde mi compañía, yo, mi producto o servicio, tiene consecuencias extendidas, positivas o negativas, en lo que hacemos. Esto sirve también como modelos de marketing, pero con transparencia. No como las compañías que dicen que hacen, no sé, disminución de temas de carbono, pero pues es mentira. Cuando tú comunicas de manera transparente todas esas estrategias enfocadas en nichos que de manera externa están afectando todo lo que tú haces, comienzas a darle potencia a la comunicación y valor al producto que tú tienes. Hay otras tendencias que también afectan, obviamente, y es cómo tú aprovechas la tecnología. Mucho de lo que hablaba Pablo ahorita, por ejemplo, los temas de voz. Hay inteligencia artificial, blockchain, un sinnúmero de tecnologías de las cuales tú no necesitas saber cómo es, cómo se utilizan, cómo se implementan todo. Pero como mínimo, por cultura general, es importante entender cómo cada una de estas tecnologías puede ayudar, afectar a tu producto y ayudarlo a potencializar. ¿Entiendes eso? Seguramente hay equipos técnicos que se encargarán de hacer ahí todo el trabajo, toda la magia. Temas como inteligencia artificial conversacional, que es más allá del bot. De hecho, hay modelos que contestan por teléfono literal como si fuera una persona, hasta cierto punto, que permiten tener un grado de contacto más humano que ese bot que últimamente complica a todo el mundo. Temas en blockchain para poder ser transparentes, por ejemplo, con la información que tú muestras al mundo acerca de tus productos y servicios. Hoy en día, muchas de las personas valoran mucho el contenido y el detalle que tiene cada uno de los productos que consumen. Todo esto ha ido cambiando. Y el factor externo ahí también es entender cómo el mindset del mercado está cambiando lo que yo estoy entregando como oferta de valor en el producto o servicio. Entonces, aprovechar todas estas técnicas, todo lo que existe en el mercado que hoy está a la mano de muchos de nosotros, ¿sí? Inclusive las tecnologías, te brinda muchas posibilidades. Muy bien, gracias, René. Bueno, Manuela, ¿tú qué dirías que cuáles son esos factores externos que están respaldando el comercio electrónico? Primero, una nueva generación. O sea, un par de nuevas generaciones que ven el mundo diferente y que tal vez no necesitan ese contacto físico tan tangible y tan necesario que para las generaciones un poco más arriba de la mía es necesario. Lo segundo es entender que existe un mundo todo en digital y que hay una forma diferente de hacer las mismas cosas, que tengan una trazabilidad y una objetividad que sea diferente. Y tercero, es tal vez ir contra la corriente,
que es de pronto lo que más caracteriza a una persona joven, sea como sea, es entender un modelo de negocio de una manera diferente y tratar de cambiar al mundo a partir de tecnología. Creo que eso es, o sea, cuando yo hablo con mis chicos tienen una perspectiva del mundo totalmente diferente a lo que lo tenía mi papá o tal vez lo que tenga yo con ellos. Y a partir de la tecnología podemos crear un mundo nuevo, un mundo con nuestros parámetros, un mundo con nuestras formas, un mundo que tal vez no tenga esas variables o tan elitistas o tan fundamentadas que tienen otro tipo de mundos y tú puedas hacer lo que tú quieras. Hay una campaña que me gusta mucho, que salió hace poco, de una empresa de tecnología, sin decir nombres, que dice, ¿por qué tenemos que esperar hasta los 30 años para hacer lo que queremos ser? O sea, a nosotros y más que todo a casi todos los que están acá y como parte o ex parte de la Junta de la ANDI del futuro, nosotros veíamos que hay muchos empresarios que empiezan como a los 30 años porque de verdad encontraron esa pasión y esa forma de hacer las cosas y tuvieron una experiencia laboral y volvieron a lograr una cosa y están emprendiendo en este momento. Esas generaciones de abajo tienen ese chip diciendo cómo podemos hacer las cosas de una manera diferente y ese es el mensaje de digital. Digital puede hacer las cosas diferente por más que tengan unos parámetros establecidos basados en una ciencia y demás que pueden hacer un desarrollo totalmente entendido o diferente de algo como tal. O sea, tú puedes vender café desde un e-commerce, pero de manera diferente. Puedes vender café infusionado con CBD, puedes vender café con no sé qué. Puedes hacer un mundo diferente con un producto y puedes tener unas acciones más amigables, más entendidas, de responsabilidad social empresarial, de justicia, reparación, integración o de integralidad del canal para no invertir tanta agua para ese tipo de café y solo con la tecnología vamos a poder sistematizar los procesos y cuidar mucho más el planeta. Gracias, Manuela. Bueno, Pablo, ¿cuáles serían tus comentarios respecto a este tema? Pues mira que yo siempre que hablo de como de la transformación digital, y eso, bueno, y eso es un poco lo que iba a hacer un comentario respecto a lo que mencionaba René de toda esta, digamos, como profundización de ciertas tecnologías, pero yo creo que lo que ha hecho la tecnología, la transformación digital, es como robarle el fuego a los dioses, ¿no? Es como el mito de Prometeo, de que voy y le robo el fuego a los dioses, y esos dioses antes eran la televisión y la radio, o sea, pautar en televisión y radio antes era inalcanzable para un negocio pequeño. Pero hoy ya es posible, o sea, ahí tenemos un alcance inmenso en el momento en el que ya ingresas al mundo digital, puedes tener un alcance supremamente gigante para empezar a, digamos, a comunicar tu producto y a contarle al mundo qué es lo que estás haciendo por él, ¿cierto? Entonces, creo que es el momento, o sea, es el momento en el que ya uno, la pandemia aceleró, ¿cierto? Y le dio confianza a los usuarios también para, digamos, tener cierto, no solamente, digamos, en las generaciones nuevas, sino también en ciertas generaciones que también tienen capacidad de compra para otro tipo de productos, de tomar decisiones con menos susto, ¿no? Con menos miedo. Entonces creo yo que la oportunidad ya está dada. Segundo, es la oportunidad de empezar a crear cosas diferentes. Es decir, una marca es la idea de una diferencia. Y en un mundo, digamos, en el mundo digital, así como en el presencial, es completamente lleno de oferta. Entonces, ¿cuál va a ser la forma en que tú vas a comunicar eso? Entonces, ahí está la oportunidad. Y tres, creo que hay una cosa importante que se permite el mundo digital, salvando, por supuesto, el tema de reputación, y es que te permite equivocarte, ¿sí? Y equivocarte barato, digámoslo así, en términos, por lo menos, económicos. Entonces, creo que eso para una MIPYME es valiosísimo. empezar a aprender cómo comunicar efectivamente ese producto, aprender a equivocarse, ¿sí? Y en últimas, generalmente llegan los clientes que un proceso de comunicación al alcance de una MIPYME, una PYME, también se parte de una hipótesis, y esa hipótesis hay que validarla, hay que ir diciendo, mira, es que yo creo que mis clientes son estos, porque la experiencia me ha tocado esto, entonces con el tiempo ir viendo y aplicando realmente cómo es que se vende ese producto, realmente cuál es la comunidad
generando. Y por eso vuelvo al tema de los tips. Seguramente están los tips o el job to be done que tengo que hacer para cumplir cierta tarea del mundo digital, pero también es importante que esto es un modelo de aprendizaje en el que creo yo que el emprendedor o el pequeño empresario tiene que estar con los oídos y los ojos abiertos para empezar a tomar nota y ir mejorando ese desempeño en lo digital. Bueno, no, muy interesantes sus comentarios y vemos que el mundo digital es mucho más allá que un canal o una herramienta, sino que es algo que realmente está transformando las cosas como las conocemos. Bueno, ya una pregunta que quisiera hacerle a Enrique es ¿cuáles son esas tendencias que tú ves para este año 2022? Y desde tu perspectiva también esas oportunidades. Sí, fabuloso. Yo las quiero marcar las tendencias sobre mi expertise, sobre el tema de la estrategia que yo siempre monto, que son en los canales de comercialización. Y más que tendencias, yo las manejo, son como pilares de la estrategia. Entonces, aquí hay un dato bien interesante de la firma de investigación Forrester, que dice que este año el e-commerce internacional va a estar en la cifra más o menos de 627 mil millones de dólares y va a ser el equivalente al 20% del e-commerce mundial. Entonces, ese tema cross-border es muy poderoso. Hay que saber entender dónde estamos, buscar los aliados, como lo decía en el punto anterior, esa colaboración, porque posiblemente el producto nuestro lo están necesitando en algún lado, pero o no lo estamos cacareando y no nos lo están encontrando. Y para aquí hay dos atributos bien importantes que son, como lo mencionaba René, uno es la inteligencia artificial, pero se habla tanto que no sabemos al detalle qué es lo que necesitamos. Entonces, para mí hay un atributo en esta parte del MarTech, que es la tecnología aplicada al marketing, el tema de la inteligencia artificial enfocado ojalá en la predicción. Si en el mundo local, es decir, si tenemos hoy en día una producción de miel de abejas, ojalá quisiéramos tener esa bolita de cristal para saber si fabrico 1,000 botellas o 10,000, pues la inteligencia artificial con predicción me puede ayudar a decir, no fabrique 2,000 porque no las va a vender y las va a tener que botar. Bueno, la miel de abejas no es el mejor ejemplo porque aprendí con varios empresarios que la miel de abeja no tiene vencimiento, por ejemplo. Pero hay otros productos que sí se vuelven obsoletos o pueden estar vencidos. Entonces, ojalá con la inteligencia artificial entenderlo. Pero más que eso es, si nosotros o a través de un intermediario o de manera directa llegamos a vender en Amazon, o en eBay, o en algún retail a nivel mundial, entender ellos, como le decía René un poco, hay que saber un poco más en este mindset, oiga, ¿ellos qué tienen? ¿Será que ellos ya tienen un servicio de predicción que me presten? Fabuloso, porque en vez de mandar yo 100 productos, 100 unidades, pues sé que lo que voy a mandar lo voy a vender, o por lo que puedo despachar va a ser más eficaz y no perder esos costos en la distribución, siendo las distancias mucho más largas. Entonces, aquí hay que ir a aterrizar, buscar el mejor aliado con la tecnología, ojalá aprovechar en ese tema de predicción. El segundo punto es la personalización y es también entender con esos canales que tenemos en diversos países. Personalización es diferente de mi punto de vista, individualización. El que quiera me escribe, ahí les voy a dejar más adelante los datos, porque sí hay ciertas diferencias, pero ojalá con la inteligencia artificial entender mucho más ese comportamiento del comprador, quién nos buscó, por qué nos buscó, hasta dónde tuvo la intención, lo impulsamos, le llamamos la atención y llevarlo de manera adecuada y ojalá aplicar atributos del lujo para que sea una premiumización, es decir, el lujo no es algo de mayor valor, sino es algo que puede cumplir, darle más valor a esos atributos, como veíamos en esa propuesta de valor de lo que tenemos para llegar a otros países. Y el segundo, que lo vengo impulsando desde hace un par de años, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel global y ahora también desde un foco en Dubái, el tema del human commerce, y es un poco lo que preguntaban algunas personas por acá, es humanizar mucho más este comercio, y acá hay dos atributos o dos tácticas que le estamos impulsando mucho. Una es el comercio conversacional a través de WhatsApp. Me gustaría verlos en el chat. ¿Cuántas versiones o sabores de WhatsApp ustedes consideran que hay? Hay personas que me dicen que una, que dos, y de hecho hay más, pero me gustaría que lo dejen ahí en el chat. Pero ahí lo importante es combinar lo que hemos hablado un poco, esa parte del bot con la parte humana, del chinomático, como digo yo, de poder interactuar con un árbol de decisión, pero ojalá no sacarlo del canal. Lo que hacemos muchas veces es que comenzamos la conversación y lo mandamos a otro canal.
Eso es terriblemente porque perdemos el tráfico, perdemos el impulso y la intención, y hay atributos con herramientas tecnológicas que nos permiten cerrar la venta en el canal de WhatsApp y viene creciendo bastante bien. Mi recomendación ahí es que hay que tener los dos, un canal e-commerce web y un canal e-commerce WhatsApp. Y en Colombia está funcionando ya bastante bien. Y el segundo y el último, que también hay diferencia entre live shopping y el live streaming. El que quiera también profundizar por qué yo los veo diferentes, que me escriba ahí. Pero más que la tecnología, que ya lo hemos visto, nació en China hace 5 años el live shopping. En Colombia ya lo vemos en grandes retailers. Pero más que la tecnología per se, es entender el detrás de cómo me planeo, porque esos son eventos, son shows. Cómo me planeo, cómo lo ejecuto y cómo miro el post. Eso hay que organizarlo. Ya hemos visto algunas compañías que me dicen, monté, pensé que era sencillo y que me daba la venta así nomás. Y no. Tiene que tener un journey bien particular. Entonces, aquí el contenido, como algunos lo dijeron, es vital, y aquí el idioma también, si estamos pensando llegar a otras latitudes. Bueno, muy bien, Enrique, muchas gracias. Manuela, ¿tú cómo ves las tendencias para este año y esas oportunidades que de pronto no se ven tan a la vista para algunas empresas? Uno, ser conscientes del billete que se está quemando en toda su estrategia de marketing digital. Normalmente no somos conscientes del billetal que estamos quemando en marketing digital y no necesariamente es necesario. Y eso diciéndoselo desde una agencia de comunicación y una agencia digital, es como, wow, se está pegando un tiro en el pie, pero es de verdad. Eso es número uno. Número dos, como decía uno de los panelistas, parce, deje de quemar plata en redes sociales y invierta en su producto. Si su producto soluciona un problema visceral de la humanidad, va a tener alcance y repetición. Pero si seguimos vendiendo cosas que no tienen trascendencia o son una copia o demás, pues vamos a estar condenados a que me tengan que pagar a mí un montón de plata para que les logre generar adquisición y repetición. Número tres, entiendan que todo es un producto mínimo viable, o sea, todo está sujeto a cambios, todo está sujeto a mejoras, y si nosotros trabajamos como acciones digitales que están desarrolladas por un producto mínimo viable, todo está sujeto a mejoras, y entendemos que por más chévere que estemos enamorados de nuestro producto está sujeto a cambios de acuerdo a los usuarios. Y la tendencia más importante para mí, aunque suene izquierdista, es justicia y trato bien a nuestros colaboradores, y que ese trato bien a nuestros colaboradores se represente en una estructura desde digital interesante y pagos y manejo justo. Venimos de una sociedad demasiado desigual, por lo cual nuestro talento humano debe ser prioridad, y ese talento humano, cuando es prioridad, nos ayuda a tener alcances orgánicos, por más loco que suene, y ciclos virales de comunicación. Si nuestro cliente interno o nuestros colaboradores están a gusto y entienden nuestro producto y van sobre algo más grande que nosotros le podamos vender, pues las audiencias relacionadas van a llegar. Pero si ni siquiera nuestro cliente interno está enamorado de nuestro producto porque lo estamos quemando en publicidad o lo estamos quemando en otra cosa, pues no vamos a tener adquisición sistemática de clientes para nuestro MVP. Suena raro, pero nuestros principales compradores, sean B2B, B2C, B2G y demás, son nuestros propios colaboradores. Y si nuestros propios colaboradores empiezan nuestro ciclo viral, su producto va a tener el alcance y la repetición a un buen costo por adquisición. Gracias, Manuela. Bueno, Pablo, ¿tú qué tendencias ves para este año? Bueno, yo me paro desde la lógica del branding, a ver si de pronto conectamos el proceso de desarrollo de marca con, digamos, las intenciones que yo pueda empezar a construir a través de los medios digitales. Y lo primero es como, creo que últimamente se ha venido hablando de este concepto de la modernidad líquida, ¿sí? Es un concepto que se lanzó a finales de los 80s, 95, y bueno, eso ahorita ya se está como viniendo a entender, y tiene que ver con esa volatilidad que tenemos de la sociedad, es decir, como que ya no podemos tomar el control y tomar, digamos, unas decisiones con base en un grupo
digamos, de ovejas que piensan exactamente igual, sino que no, ya hay cada vez más nichos diferentes, ¿cierto? Y esos nichos diferentes empiezan a tomar el control de tu marca, ¿sí? Lo que no entendemos es que nosotros no controlamos la marca. La marca termina siendo un signo que se tira al mercado y eso, digamos, generalmente lo vamos, los clientes o los usuarios empiezan a definirle qué realmente es lo que significa. Entonces, digamos que ahí viene parte del concepto de las identidades líquidas. Es empezar a entender cómo nos acoplamos rápidamente a esas demandas, saber escuchar, estar atentos, realmente cuáles son las cosas que pueden interactuar con nosotros y atender rápidamente, digamos, ese tipo de cosas. Lo segundo es preparar esa identidad para el mundo digital, ¿sí? Por ejemplo, cuando estén comercializando en retailers como, por ejemplo, Amazon, en Mercado Libre, eBay, bueno, ¿cómo luce el packaging de mi producto allí? Es decir, siempre hemos pensado en el mundo físico, pero ¿cómo se ve en el mundo digital? Entonces hay que hacer un esfuerzo también para entender cómo ese producto se va a ver allí, cómo va a interactuar, cómo presto un servicio en plataformas, como lo mencionaba, especializadas en el sector B2B para que mi servicio sea realmente diferenciado. Y ahí traigo a colación lo que hemos hablado siempre de triunfan los distintos. O sea, el que sea diferente inmediatamente va a llamar la atención y es una lógica que el mundo físico también funciona al mundo digital y que empieza a comunicar realmente lo que yo quiero decir y lo que puedo empezar a conectarme realmente de forma efectiva. Tres, los nuevos roles. Seguramente todos o algunas empresas que ya tengan la capacidad de tener equipos de diseño, equipos de marketing, hay que empezar a retarlos. Es decir, los equipos creativos pueden superar la expectativa que generalmente tiene un gerente de que son los manes que saben manejar solamente el computador. Hay que aprovechar la capacidad, digamos, y las habilidades blandas que tiene el equipo creativo para empezar a retarlos a través de otro tipo de canales. ¿En qué sentido? Pongámoslos a trabajar sobre el customer journey. Empecemos a retarlos a ver cuáles son los nuevos canales que probablemente desde la gerencia no hemos identificado y que diseño pues la puede tener claro. Y eso pues en versión a qué, a entender y a conectarse con ese mundo volátil que tenemos hoy, de empezar a adaptarnos rápidamente y tener, digamos, de alguna forma una marca flexible que permita adaptarse rápidamente a los retos. Entonces, eso en medida de que, pues, que todo el tiempo estamos viendo el declive de Facebook, pero el auge de TikTok, pero nadie sabe qué hacer en TikTok. Entonces, de repente empiezo a perder, digamos, relevancia con ciertos públicos que seguramente pueden tener interés en lo que yo pueda hacer. Ese es como lo que he visto pues en tendencias de branding. No quiero decir que se está usando el color azul, nada, estoy tratando de verlo desde el enfoque estratégico. Muchas gracias, Paulo, y a todos los panelistas. Hemos rescatado algunas de las preguntas del público antes de cerrar este espacio, porque ya desde nuestra parte no tenemos más preguntas. Así que me gustaría darle la palabra a Silvia de nuestro equipo para que pueda formularlas. Muchas gracias, Anita. Sí, la idea y la dinámica de este espacio es que voy a leer la pregunta y de ustedes cuatro pues nos confirman a quién le gustaría responderla, mejor dicho. Entonces, la primera es si es necesaria la omnicanalidad para que sea más exitoso el posicionamiento online. Aquí, ¿a quién le gustaría contestar esta pregunta del público? Enrique, esa es tuya. Pues miren, es que yo con la palabra omnicanal a veces tengo cierta fricción, porque hay omnicanalidad desde la publicidad, que es importante, ATL, BTL, digital y todos los sabores que hay, pero también hay una omnicanalidad comercial. Entonces, para mí lo más importante, que yo lo llevaría esa parte a lo que podemos llamar a veces comercio unificado un poco, pero ¿qué es lo verdaderamente valioso? Hay que estar donde el comprador está, mirando un poco lo que conversamos todos, de lo que decía Manuela, lo que decía Pablo, lo que decíamos todos. Es decir, hay que mirar esa parte física con lo digital. De hecho, yo hablo mucho del tema de como si fuera un digital commerce, porque hay veces que la parte del atributo físico, dependiendo la edad, dependiendo la audiencia, dependiendo los gustos, nos fascina más verlo físico y después digital. O al contrario, a veces quiero tener atributos digitales, pero quiero tenerlo en el mundo físico. Entonces, más que estar ese término de omnicanalidad, es un poco entender primero como canal de comercialización, ojalá estar en todos los canales donde mi comprador está,
Eso es lo primero, no donde se me ocurre a mí, sino donde tengo información. Y segundo, cómo poder articular esos atributos donde, ok, estoy mostrando mi producto, un café, un cacao, chocolate en Dubái, posiblemente lo tengo desde acá, ¿qué puedo hacer como para emular un poco esa parte de la humanización donde no tengo esa presencia física? Entonces, ahí viene como esa articulación entre lo físico y lo digital. Muchas gracias, Enrique. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo podemos humanizar la marca siendo fabricantes donde el principal canal de venta son los distribuidores? Entonces, en cuanto al tema de la presencia en redes sociales. De ahí. Ok, Manuel, adelante. No, esa respuesta la debería dar Paulo, porque eso es branding. Sí, bueno, sí, gracias, Aila. Mira que yo creo que tiene que ver con cuál es ese rol digital que va a jugar la empresa allí. ¿Sí? O sea, porque es que yo creo que todos nos concentramos en adquisición de leads, pero hay un tema que es el relacionamiento. O sea, ¿cuál va a ser ese relacionamiento que yo puedo generar para generar comunidad y para crear, pues, digamos, por lo menos una nube de, no necesariamente de posibles clientes, pero sí por lo menos que comuniquen de manera, digamos, concreta, de manera interesante? Y yo creo que al principio lo decía Nata, o sea, las redes sociales no necesariamente son un tema de ventas, sino también un tema de relacionamiento. Entonces, ahí es donde yo puedo encontrar cuál va a ser esa conexión que puedo tener con esos distribuidores, mirar la forma en que lo hago, mirar la forma en que nos conectamos. Muy el ejemplo de lo que hace Locke, ¿sí? O sea, contar esa historia, o sea, realmente, o sea, la marca es la construcción de una historia y contarla desde diferentes canales. Y ya la generación o la adquisición de clientes potenciales seguramente no es a través de ese canal, pero sí por lo menos me da una presencia interesante para que los clientes o los futuros clientes o otros distribuidores que mejoren mi promesa de valor puedan adherirse a ese proceso, digamos, de reconocimiento de marca. Eso es lo que yo generalmente les indico a los clientes. O sea, hay plataformas que no venden necesariamente lo que hacemos, pero sí comunican y le cuentan al mundo lo que estamos haciendo por él. Entonces, es parte de ese ejercicio. Sí, completamente. Ya la siguiente pregunta es, ¿cuáles son algunas recomendaciones para una MIPYME, o una empresa con presupuesto limitado para que pueda tener éxito en las redes sociales? Esa me tocaría a mí. Escoger bien cuál es su audiencia, concentrarse en qué es la solución visceral que le está dando su producto, buscar la red social adecuada al grupo objetivo y crear contenido relevante. Si usted no quiere quemar mucho billete, uno, no sea esclavo del contenido, uno no tiene que publicar todos los días, o sea, ese mito ya no existe, número uno. Número dos, escoja la red social. Tres, haga contenido de verdad que aporta o que divierta o que impacte. No haga contenido por hacerlo. Y tercero, trate de que sus colaboradores empiecen el ciclo viral. Y si empiezan con sus colaboradores el ciclo viral, usted va a optimizar el presupuesto, va a generar contenido que sea relevante a el producto y a la necesidad visceral y va a poder tener alcance y repetición sobre la acción programada que usted lo está desarrollando. Si es un B2B, porfa, hágalo en LinkedIn. Si es un B2B y está buscando adquisición sistemática de clientes, utilice LinkedIn como persona, LinkedIn como page y busque una herramienta que les puse en el chat que se llama Sales Navigator y con eso haga adquisición de clientes y no haga el mismo email o inbox o como lo quiera llamar dentro de LinkedIn donde dicen, hola, te vendo tal cosa. No, tenga la personalidad para escribir un contenido de ese mail que no sea como la copia de la repetición de la repetidera, sino como, oiga, Manuela, le estoy escribiendo porque usted tiene una empresa de growth hacking y esa empresa de growth hacking puede estar alineada con mi propósito y demás. Y ahí uno sabe que como la primera expositora no es un copy-paste del mensaje, sino que de verdad está de acuerdo a sus necesidades. Por eso Sales Navigator es muy buena herramienta. Y por eso la deberían utilizar para estrategias de B2B. Es buena, bonita, pseudo barata y le va a funcionar de manera coherente. Perdón, ahí meto la cucharada, Manu. Y creo que ahí, uno, el concepto visceral, explicarlo un poquito. Y lo visceral me refiero a que tiene que ser algo que te emocione, ¿no? O sea, que los gringos le dicen el gut, ¿no?
Y segundo, de ser auténticos. O sea, yo creo que la oportunidad que tienen las MIPYMES es, como te decía, de uno, equivocarse, ¿sí? Equivocarse, aprender a equivocarse y que el error es parte del ejercicio. Y segundo, es ser muy, muy auténtico. Entonces, la forma en que seamos auténticos va a permitir un poco romper esa brecha que decía el bot. Ese, yo digo que, como ese script que ya te dicen, escriba así, y eso se nota a leguas que está escrito por una máquina y que estoy mandando 100 correos, me parece a mí que eso. O sea, póngase el mismo en el ejercicio de cuántas veces le escriben a usted y se van a dar cuenta que uno rechaza el 99.902% de lo que le llegan de ese tipo de cosas, a menos de que la persona te llame. Entonces, ahí es donde hay que hacer un esfuerzo mínimo en el sentido de contactarse realmente con esa persona que toma decisiones o que por lo menos influye en ellas para empezar a generar una conexión real. Sí, es que a veces, a ver, le voy a meter la culpa a la academia. A veces cuando creamos unos community managers es como más de lo mismo y a todos hablan igual y todos se visten igual y todos son exactamente la misma cosa. La única forma de tener una independencia y una forma de comunicación es que nuestros valores corporativos, tú lo dices mejor desde branding, los valores corporativos estén permeados con nuestra corporación, y cuando los valores corporativos están permeados en nuestra corporación, nuestros chicos hablan como la corporación y hablan desde un sueño, porque de verdad están cambiando el mundo o están haciendo alguna acción visceral. Entonces, de verdad, se siente la pasión. Cuando una persona ama su trabajo, se le siente la pasión. Cuando una persona no, ustedes lo ven en servicio al cliente de determinadas aerolíneas. Es como, Dios, mátame. Entonces, lo que tenemos que hacer es que Dios no te mate, sino que Dios haga que las comunidades y las redes sociales pues sean interesantes. Y un tip, si están haciendo B2C y quieren entrar a TikTok, esto es como el mejor consejo que les puedo dar. No tienen que bailar, no tienen que cantar, no tienen que hacer nada de eso. Como que dice, como, yo no sé, ahorita que estamos en cosas políticas, todo el mundo cree que TikTok tiene que bailar o que TikTok tienen que hacer una como cosita así. No. Hay muy buenas representaciones, si no miren el gobierno norteamericano y demás, donde uno puede ser serio en TikTok. Entonces, si su personalidad y su contexto es serio, parce, métase a TikTok, que de verdad es bien interesante y no hay que hacer ese bailecito. Y si me sigue en TikTok, por favor no me critique que yo solo hablo shit en TikTok. Entonces, pues nada, eso se los dejo como para que tengan un open mind más interesante. Ese es el rol digital de Manu en TikTok. El alter ego. Sí, bueno, Manuela y Pablo, muchas gracias. Nos queda ya una última pregunta para cerrar, y es, ¿cómo poder iniciar una estrategia cuando ingreso a un mercado en el extranjero? Si quieres, yo me lanzo un poquito por ahí. Dale, adelante. Estrategia. Les voy a poner un ejemplo de algo que de hecho estamos haciendo ahorita y ha sido todo un reto. El tema de la comunicación es muy importante y a veces comunicamos muchas cosas que llegan a muchas personas y hacemos publicidad para mucha gente y metemos mucha plata y traemos tráfico y esperamos a ver quién pesca y pues alguien me comprará. Es más o menos como se está manejando mucho el tema de marketing. El foco en los datos es muy importante. Nosotros actualmente estamos tratando de posicionar una marca de chocolate. ¿Qué tuvimos que hacer? Es muy difícil entender otros países, otras culturas, idiomas, la forma como se comportan, cómo compran, ¿sí? Y no es exactamente igual, ni siquiera en Latinoamérica. El poder entender la audiencia, el mercado, mi mercado además digital, porque todo lo estoy llevando inicialmente de manera digital en términos de comunicación, es clave. ¿Cómo lo hago a partir de los datos? Que un poquitico de lo que hemos logrado entender, hay modelos donde la gente compra, por ejemplo, chocolate solamente para ser transformado, chocolatinas y este tipo de cosas. Pero hay otros sectores, por ejemplo, en Europa, donde compran en volúmenes muy grandes porque lo tienen para comercializar ellos mismos directamente con otros modelos de negocio. Y a cada uno hay que saber comunicar sumamente bien. Entonces uno termina a veces montando estrategias donde le comunicas a todo el mundo a ver quién cae, que es como el de la pesca, pues, en vez de focalizarse muy bien en el tipo de comunicación que debes llevar a cada una de esas personas que se están interesando por tu producto. Algo muy importante,
y que quería hacerlo hace un rato, y es, lo digital no existe como digital aparte de lo físico, en realidad no es así, o sea, yo no lo veo así. Las estrategias de omnicanal, ecosistemas digitales, omnipresencia, todo este tipo de conceptos que hay en el mercado, en realidad buscan de que uno, así esté en un país lejano, puedas transmitir experiencias físicas y digitales al mismo tiempo, que se complementen. Y a manera de un ejemplo, nosotros enviamos muestras de chocolate, por ejemplo, a un país como Suecia, ¿sí? Y lo hacemos de manera que a través de la comunicación ellos lo soliciten, eso es digital, la captación del lead, que es muy importante, por favor deben valorar los leads, es como cuando llegan a comprar a tu tienda física, yo sé que están guardados en una lista, pero son los mismos, son clientes, quiéranlos y brindenles experiencias. Y lo que haces es enviarles una muestra con un QR, donde hay un video con toda la información del sabor de chocolate, de cómo se hizo, de cómo inclusive está apoyando a las familias que son las productoras de chocolate aquí en Colombia, porque además eso gusta mucho, nos dimos cuenta por medio de los datos, que esto gusta mucho en esos países, ¿ves? Entonces, el apoyo de la data para entender muy bien tu nicho, tu perfil, de compra en cada uno de tus productos es clave para que tú puedas llevar cualquier tipo de estrategia hacia afuera con un mindset de experimentación siempre, mirando, probando y entendiendo. Totalmente, René, muchísimas gracias por tu respuesta. Queremos recordarle a todos los que están conectados que esta sesión está siendo grabada y que lo subiremos posteriormente en el link que les compartimos, que es el link directo a nuestra página web para que puedan revivir este momento. Ahora me gustaría darle la palabra a Ana Milena para que ella dé las palabras de cierre y muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Silvi, por las preguntas del grupo. Gracias a todos los panelistas, creo que vimos unas miradas muy distintas y entre todos pudimos complementar todo este tema que es tan grande y tan importante. Gracias también a Natalia. Creo que la sesión de hoy nos dio para entender mucho más sobre el marketing y las tendencias alrededor del e-commerce. Las próximas sesiones serán en las próximas semanas. Una va a estar enfocada en la logística y la operación. La otra sesión va a estar enfocada en la privacidad y en la seguridad, ciberseguridad. Así que los invitamos de una vez a registrarse. Silvia va a poner ahí en el chat el link del registro para aquellos que no se hayan registrado en las próximas sesiones. Y antes de que todos se vayan, y bueno, primero darles las gracias a todos los panelistas, excelente panel. Y antes de que todos se vayan, nos gustaría lanzar dos preguntas desde el equipo de la Dirección Internacional de la ANDI, porque nos interesa mucho saber a ustedes qué temas les interesa, valga la redundancia. Y estas preguntas van relacionadas sobre este entrenamiento exportador y estas series de entrenamientos exportadores, hacia dónde deben ir en un futuro. Así que quiero ya darle ese poder a Silvi para que pueda lanzar la primera pregunta y que pueda lanzar luego, posteriormente, cuando todos respondan, la segunda. Básicamente, estas preguntas van muy relacionadas hacia sobre nosotros como equipo de la Dirección Internacional de la ANDI, cómo vamos a planear nuestros futuros entrenamientos exportadores. Sabemos que muchas empresas en América Latina están mirando otros mercados para invertir afuera, así que nos interesa mucho conocer sus respuestas frente a este tema. La pregunta es, ¿considera que su negocio está lo suficientemente establecido y que cuenta con posibilidades de clientes en el extranjero como para emprender un camino hacia la internacionalización? Así que les doy un poquito más de tiempo para que podamos terminar de responder esta pregunta. Bueno, tenemos aquí participando cerca del 46% de las personas que tenemos conectadas. Y un 65% nos dicen que sí están listos para internacionalizarse. Muy bien. Y la última pregunta ya se refiere más hacia a qué áreas, Silvi, si la puedes lanzar, por favor, ¿qué regiones estarían interesados ustedes en llegar?
Esta pregunta, si bien dice invertir, también se podría hablar sobre exportar, es más como llegar a esos mercados, sobre todo si lo vemos desde la perspectiva de servicios. Bueno, mientras todos van contestando, muchísimas gracias a todos. Brian, me gustaría saber si tú quisieras dar unas palabras de cierre, tú como convocante del ANDI del futuro y también como la mano derecha para poder hacer este webinar y este entrenamiento exportador posible. Gracias, Ana. No, pues primero agradecer a cada uno de los panelistas que hacen parte precisamente de esta red de emprendedores en Colombia, de la ANDI del futuro. Esto es una muestra muy grande, pero a la vez también muy representativa de lo que representa el Gremio de Emprendedores de Colombia, de la Cámara de Emprendimiento y Aceleración. Tenemos 278 empresas especialistas en más de 25 sectores, entre ellos los que conocieron hoy. Los invitamos a conocer el gremio, a apoyar el crecimiento del ecosistema en el país y potencializar precisamente todas esas habilidades que tenemos en el país. Así que, bueno, gracias a todos, los esperamos dentro de 8 días. Vamos a tener otros temas bastante interesantes, vamos a tener una actividad también de conversatorios con emprendedores de la comunidad, así que pues cordialmente invitados y gracias a Nina, a tu equipo. Bueno, gracias a toda la ANDI del futuro, a todas las empresas que nos acompañaron hoy y que hicieron esto posible, y gracias a los participantes que hoy tuvimos más de 399 conectados de diferentes países. Nos encanta que asistan de diferentes países a nuestros seminarios de la ANDI. Así que bueno, los invitamos a las próximas sesiones que se avecinan. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz día. Gracias, saludos a todos. Muchas gracias, saludos.